Buenas tardes a todos. Como representante de la Junta Local de Jóvenes Empresarios de Málaga, junto con Javier, me gustaría daros la bienvenida a la inauguración de la quinta Feria del Stock, organizada por AC Malagón en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Una quinta edición de una feria que supone un referente dentro de los espacios dedicados a la venta de artículos en stock en toda la comarca. Una feria que no sería posible sin la ayuda de todos nuestros asociados y este año de los stands que han querido participar de nuestro evento. Me gustaría dar las gracias también de nuevo a todos los asociados de Malagón que durante todo el año nos ayudan a proponer acciones de información y asesoramiento a los jóvenes empresarios, pues desde aquí me gustaría intentar que mucha más gente se una a nuestro proyecto, un proyecto que iniciamos hace 5 años con la ayuda de la Dirección Provincial de Ciudad Real. Es por ello que me gustaría que contaran con nosotros y que bueno, que entre todos pudiéramos hacer algo por esa ayuda. Agradecer por supuesto a Rodrigo, que tiene representación de Ciudad Real, que es su primer año. Agradecer también a las autoridades locales que están aquí con nosotros. De nuevo agradecer al resto de stand que nos acompañan este año. Y sin más preludio, la palabra a Rodrigo. No sin antes agradecer la labor que Luis y Fácil han supuesto para hacer mala voz desde que inició. Él se jubila este año y bueno, la verdad que por mi parte y seguro que por la parte de todos, que tenemos mucho que agradecer, sobre todo por todo lo que hemos aprendido. Rodrigo. Gracias, Gonzalo. Bueno, quería contaros una cosa antes de empezar a hablar. Lo cierto es que cuando yo comencé mi andadura empresarial, mi primer cliente fue de Malagón. Posteriormente, cuando yo me incorporé a la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, mi primera intervención pública en un acto nuestro fue aquí en Malagón. Y lo cierto es que hoy, mi primera intervención en público como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Ciudad Real es en Malagón. Y voy a intentar seguir haciendo méritos para que se me declare hijo adoptivo de esta localidad. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con pues estas casualidades del destino que son muy gratas, ¿no? Desde el punto de vista de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, de la provincia, tenemos una apuesta muy importante, muy clara, por olvidarnos de centralizar nuestra actuación en la capital y conseguir ser un elemento dinamizador de la actividad en nuestra provincia, en todos los espacios. Y quizás el ejemplo de mayor éxito es el de Malagón, con nuestra junta local, que todos estos años va realizando una actividad muy grande que os permite cohesionaros como empresarios, realizar una actividad tan relevante como la Feria del Stock, que ya llega a su 5º aniversario, y conseguir así que este sea un elemento importante dentro de la actividad de Malagón. Todo el potencial económico de los municipios que giran en torno a Malagón, estamos hablando de cerca de 20.000 personas que no tienen competencia dentro de la provincia en lo que se llega desde esa parte hasta el norte del límite con Toledo. Pensad en ello porque yo creo que esa es una palanca de futuro fundamental para este municipio y para esta comunidad. Como decían, es la quinta edición. Creo que es bueno que las cosas que se inician continúen en el tiempo. Me acuerdo de la primera vez que empezamos a hablar sobre esta posibilidad con Sergio y con José Manuel, en aquel momento presidente provincial de AGE, y la verdad es que pues, no pensábamos que pudiera adquirir una proyección tan importante y que sea una fecha tan esperada en el municipio, porque mucha gente está esperando a que llegue la Feria del Stock para salir a comprar y a ver productos que a lo mejor no sabemos muy bien por qué no se atreven a hacerlo en el local habitual. Que sea una buena feria, que se cumplan los objetivos. Insisto, felicito a los 19 expositores o stand y espero que el año que viene seamos alguno más. Muchas gracias, muchas felicidades y procedemos a inaugurar. De cosas? Pues cosas, pues bueno, cuando abrí la tienda, pues como tanto no tengo tanta variedad de cosas, pues
cosas, dije por cosas, y ahí se quedó. La calle Pedro Villano Castilla, número 12, la tengo ya 28 años. O sea, nada más, bueno, poco tiempo, ¿no? Bueno, ¿y encuentras aquí la primera estocada en Quinta, pero estocada en Malagón, qué se puede decir? Bueno, pues tengo una gran variedad de bolsos, complementos, tenía algo de decoración, de precio, pues por feria, salvo alguna cosa, a lo mejor le hago algún tipo de cosa especial, pues por feria tenemos un 20% de descuento en toda la serie. Y es todo de temporada, o sea que no, hay muy poquitas cosas que sean realmente, lo que pasa es que cuando le damos un